EMI2022, gracias por estar ahí, señor Capucha, anarquista de Cuba. Anarquista, tú me dijiste que vivías en Yacutia, ¿no fuiste tú que me dijo que vivía en Yacutia? Michael Castellano, saludos Capucha, muchas saludos Michael, Raúl Acanda, saludos Raulito, el pinareño, saludos maestro, saludos profe, saludos maestro, Nelson, Eduardito, anarquista de Cuba, yo no tengo casa, soy nómada. Pero vives en Yacutia, me dijiste, ¿no? Desde hace 8 años. Saludos, profe. Sandy Soler, saludos, profe. Saludos, Sandy, mi niña. Guillermito Machado Ramírez, saludos. Hola, Kika. Hola, hola, MM. Hola, Rufo. Anarquista de Cuba, no vivo por doquier. Chicos, sé serio. No me dijiste que vivías en Yacutia. Compay, respete. Si usted es un hombre mayor ya. Ahora estoy en Japón por otros 18 días más. Demos like. Ah, tú, ¿verdad que tú eras el que estaba en Japón? Sí. Y me voy a Nueva Zelanda. ¿A dónde? A Auckland. Aquí estoy, hermano. Yayito, el Chili. Hola, maestro. Hola, Chili. Ramón Morejón González. Saludos desde Praga. Saludos. Vamos, que es temporada de Claria y no están vedadas. Rafael, Raúl Acanda, el Rufo. Aplauso, Rufo. 52, buenas tardes hermano, Heriberto González, cerrado yo también me escondo, saludos maestro, Dios te bendiga, y Sidno Guevara, ¿no? Arnoldo Casadilla, saludos desde la gente de Louisville, Kentucky, 52 personas conectadas en este mundo traidor donde nada es verdad ni es mentira, y todo es según el color del cristal con que se mira. Rufo, Patria y Libertad, Ulis Smith Palacio, saludos desde Madrid, saludos a la gente de la Madre Patria el Águila, saludos maestros, desde Santo Suárez, Cuba, óigame, yo tuve una novia en el malecón sin agua, después te digo, no, no puedo hablar mucho, un saludo a la gente de Santo Suárez, me encanta la gente de ahí, saludos Capucha, Rajadel cuando llega. Estamos en eso, Javiercito, Yaibaris, Méndez. Es que los amores, esos amores con esas inclinaciones sexuales son muy, muy fuertes. Y él está viviendo el mejor momento, está como Eduardo Antonio. Imagínate, mí. Muy importante, Ayito la carne. Mercedes Hierro, saludo. Rufo, ¿cuál es? Nos enseñanza nos dará hoy Diana Sid, ¿cuál es el tema? Raúl Viera, según sus ideas de lucha, propone que los cubanos de adentro no hagan nada hasta que los de afuera se pongan de acuerdo y se unan. Exacto. Maestro, coge la escoba de Chivas y a barrer. Voy a empezar a barrer cucarachas malintencionadas. Saludos, Mayra, Purey, Raúl, Alex, mi capucha. Oye, el caballo de Atila. El caballo de Atila. ¿Tú sabes, Alex, cómo se llamaba la mujer de Atila? La mujer de Atila, la que supuestamente le dio el veneno aquella noche. Se llamaba. Después te digo, espérate, ya me acuerdo ahorita. Olvide, Ramoncito, Daisy, Viamonte, Ricardo, saludos, Daisy, desde Bélgica. José Manuel, saludos, profe. Alex, no, yo te voy a decir ahorita. Anarquista de Cuba, el caballo de Atila. El hermano de Atila se llamaba. Yo sé que eran hijos de. O sea, eran sobrinos del rey Roda de los Hunos. Porque su padre murió cuando chiquito. Entonces Rodas los adaptó a él y el hermano. Después te digo el nombre del hermano. Y de la novia también. Profe, casualmente, Eulidis, Emic, el águila. El malecón sin agua. ¿Cómo me senté en ese malecón sin agua? ¿Y cree usted que de los que pusieron ayer en el Noti con lo que hicieron con las muchachas, Bleda? Exacto. Era Atila y Bleda. Bleda se llamaba el otro hermano. Que. Lo mataron con el arco. Necesitamos unidad, necesitamos, dime qué sabes de la frase el león de Angala. De Angara. Saludos desde Austin, Texas. 72 personas conectadas. Bleda, exacto. Porque murió Rodas, que él los adoptó a los dos porque no eran hijos de Rodas, eran sobrinos de Rodas. Pero Atila estaba fuera. O sea, se enteró que Rodas había muerto y él vuelve. Atila había ido a Roma en una misión de paz. Y entonces vuelve y ya Bleda se había proclamado rey y Atila lo desafía.
y tienen el famoso duelo con arcos. Que por cierto, en una cacería, a ti la mata Bleda por la espalda o algo así. Ambos eran hijos del uno Munzuk. No me acuerdo de eso porque no me acuerdo, yo sé que eran de los uno. No me acuerdo del padre, son muchos datos. 81, llegué tarde, Conversación Internacional de Cubanos por la Libertad. Voy a calentar, fulanito, ¿qué tal? Yayito la carne, Angora, exacto, es Crilea. Buenas tardes, buenos días a la gusanera. Buenas tardes, maestro presente, fulanito de tal. A la gusanera. Está bien. Es que lindo escucharle, maestro, gracias. Yo propongo que deberíamos, Ramón, usted ha leído el libro de Camagüey de Martí, él nunca estuvo en Camagüey. No está muy claro cómo murió Bleda, pero Atila se lo mandó a matar. Olvídate de eso. Eso está más que demostrado. Es igual que no está muy claro cómo murió Camilo. No sé, se perdió solo en el mar. Está bien. No ve que el vuelo de Camilo era en las circunstancias del de Matías Pérez. El vuelo de Matías Pérez era un vuelo experimental de un globo en La Habana. De un portugués que había en La Habana que tenía un negocio de tela. O sea, de tela no, de hacer toldo de negocio. Saludos cordiales, maestro. Miladi, ¿de dónde es quien mató? Gilbert, ¿quién mató al comendador? Eso es una obra de López de Vega, Fuente Ovejuna. Nada, ninguno lo invita. Tocororo Mambí. Llegó el Tocororo Mambí. Le voy a decir algo al Tocororo Mambí que está ahí. A mí no me gusta la censura, Tocororo Mambí. No te dejes llevar por la gente. A mí los comunistas no me molestan ahí. Deja que ellos estén ahí y digan lo que quieran, siempre y cuando no empiecen a faltarle respeto a la gente y a querer desvirtuar el objetivo de la directa, déjalos ahí, porque para algo sirven, aunque sea dan like, para que crezca el proyecto. Ah, yo soy enemigo de la censura. Esto no es el Consejo de Estado, esto no es el cuartel de Villamarín. Este es un espacio para debate y libertad. Yo he luchado toda la vida contra la intolerancia y contra la censura. Me parece que me matan un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho a pensar y a opinar. Que digan lo que quieran. A mí eso no me afecta en nada. Ahora, si lo estuviera frente a mí, haría como hizo Maceo, que le cayó a planazo allá en Paso Quemado por traidores a su pueblo. Así es, Tocororo, mi saludo. El saque me subió el guiro y tuve nightmare. José Martí, bendiciones para usted. Usted es un digno patriota. No estamos en dictadura aquí. No, 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 no. A mí no me interesa. A mí el fulano de tal no me importa. Al final de la jornada yo no paso hambre ni tengo que rendirle a ningún hombre para que me dé una recarga de teléfono. Yo soy un cubano libre, en tierra libre. Y quiero libertad para Cuba. Yo hago patria para todo el mundo. En la patria que yo quiero están incluidos también los comunistas y los hijos de los comunistas. No así ocurre con esta gente. Y a nosotros nos espera aquí un largo y grande camino. La gente está equivocada con lo que nos espera a nosotros aquí. Nos espera un largo camino donde tenemos que, con nuestro ejemplo y con nuestra tolerancia y con nuestra paciencia, enseñarle a la gente dónde ha estado el error. Nos espera un largo camino. Como dijo Martin Luther King, la famosa frase que hay de Martin Luther King. Un hombre que lo llamó la providencia bendita para cambiar los destinos de su pueblo dentro de los Estados Unidos. Y la gente está equivocada, la gente cree que el problema era solamente que los afroamericanos no tenían derecho por la segregación. No, había un problema cultural enorme y el hombre lo vislumbró. Y en aquella actitud de aquella mujer que se llamó Rosa Parks, aquella famosa señora que no quiso coger para atrás ni darle el asiento a los blancos en el autobús aquel de Alabama, en Montgomery, si mal no recuerdo, así que el blanco la levantó y ya dijo no señor, y ahí empezaron todo el mundo y los negros que iban atrás de pie humillados con la cabeza baja, que les habían hecho creer que ellos no valían nada, le dijeron no, echa para acá, dijo no señor, usted no se ha valorado, le dijo a sus hermanos afroamericanos, y al blanco le dijo la Biblia me dice a mí que todos los hombres frente a Dios somos iguales, que usted y yo estamos en las mismas condiciones. Me dice aquí que yo soy una princesa en el reino de los cielos, y entonces como usted
que tiene el mismo lugar que yo aquí y allá, me va a hacer a mí sentir menos por el color de mi piel. Y ahí empezó la lucha de aquel hombre que entendió que el problema estaba en la mente, el problema del pueblo cubano está aquí. Entonces nosotros no podemos pagarle a este tipo de personas como ellos nos pagan a nosotros. Ni hacerle show, ni actos de repudio, ni nada por el estilo. Es un espacio para aprender. Tal vez por esas cosas que la vida tiene, vayan sufriendo una metamorfosis, porque muchos están engañados. Y todos son malos, y muchos están obligados por las circunstancias. Y tenemos un largo camino que recorrer, como dijo Martin Luther King. Tenemos un largo camino que recorrer, y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Que en inglés sería, we have come a long way, but there is still work to do. Es más o menos así, porque hace muchos años no leo en inglés. We have come a long way, but there is still work to do. Tenemos un largo camino que recorrer. Y nosotros no podemos caer en lo que esta gente ha caído. Porque si seguimos construyendo una patria segregacionada, una patria separada, una patria marcada por la intolerancia y reconstruida sobre las ruinas del odio y del dolor que dejó esa tiranía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Echar un sistema de odio y de opresión para levantar un sistema de odio y de opresión. No, yo no lucho así. Yo no lucho así porque eso es lo que el enemigo quiere. Es cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Para el amigo sincero, que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, Chile, Yayito la Carne, la gente de Santo Suárez, anarquistas de Cuba, que estabas por Yakutia, no sé dónde. Cardos ni orugas cultivo. Cultivo una rosa blanca. A ninguno de ustedes los comunistas le han hecho lo que me hicieron a mí. Aquí estoy sin odio. Yo no le tengo odio ni a influencers que denigren de mi moral sin conocerme, ni tampoco a comunistas que me han arrancado la vida, porque no. No es así. Los hombres que están llamados a cambiar las naciones tienen que hacer cosas distintas con pensamientos distintos. Dejen a fulanito tranquilo, Mayra, deja a ese hombre. Él está haciendo su trabajo. Claro que sí, porque es que ellos nos han querido arrastrar a su terreno, al terreno del odio, para que nosotros actuemos como actúan ellos. Porque mira, te voy a explicar cómo funciona. Entre un ladrón y otro ladrón, a ver, yo vamos a la historia, vamos a analizar la historia, a la literatura. ¿Cuántos ladrones había en la banda de donde estaba el sésamo de Alibaba? 40 ladrones. ¿Había un jefe de los ladrones? Claro que sí. ¿Y habían comandantes? ¿Y qué diferencia había entre el jefe de los ladrones y los otros ladrones? 40 ladrones eran iguales. Ladrón por ladrón da ladrón. Ramera por ramera da ramera. Odiador por odiador da odiador. Represor por represor da represor. Ah, pero amor por odio, cangán. Ahí no tiene solución el problema. Porque amor no se puede multiplicar por odio. Odio se multiplica por odio y da más odio. Y amor se multiplica por amor y da más amor. Pero cuando tú le metes a los comunistas en su ecuación la variable del amor, entonces ellos no pueden encontrar el valor de Y. ¿Por qué? Porque les jodimos la ecuación. No, señor. O de X, como tú quieras. Entonces nosotros no podemos actuar así. Nosotros tenemos que unirnos. Hacer el trabajo en equipo, como lo hizo Voltusín. No se pueden enfrentar solos a ese monstruo porque los destruirá. Es una máquina guerrera diseñada para destruir. Eso se destruye con la inteligencia, con el sacrificio y el esfuerzo de todo un pueblo, con el compromiso social y moral de todo el que va a luchar y sobre todo con honestidad y amor. Si no, no podemos hacer nada. Y por eso que nos han vencido. Por eso nos llevaron la guerra del odio a la tierra del exilio donde estamos todos dispersos. Y lo llevan a España, y lo llevan a México, y lo llevan a Puerto Rico, y lo llevan a Tampa, y lo trasladan a Miami. Y allí Carlos Lasso y toda esa comancola de pseudos pacifistas, dialogueros, son la avanzada del mal que el enemigo envía
para que el combate que tiene que estar en La Habana se desarrolle en tierra del exilio. Por eso nos han ganado la pelea. Y nosotros no podemos continuar así. En ese reguero es que hemos perdido. Y el primer reguero es el reguero de las emociones. Quien no sabe dónde está, no sabe de dónde viene y no sabe hacia dónde va. No es así. Nosotros tenemos que sufrir una metamorfosis de pensamiento. Porque si no cambiamos la manera de pensar, no podremos intentar cambiar la manera de actuar. Ya siempre te cuento la historia de Juanita con el pedazo de carne, que el asador era cuadrado, cortaba redondo. Y todo el mundo en la familia hacía así, por eso ella hacía así. El día que las personas hacen cosas distintas, entonces ese día no solamente cambia la sociedad, sino también cambia la nación. No es así. Que el chili, que en el chat no se debe adular. ¿A quién no adulan? A mí no. Aunque la gente me tenga ese amor, ese aprecio, ese cariño, yo lo tomo como eso, como amor, como aprecio y como cariño. No lo tomo como aduladores ni como adulación. Porque considero que mi público no me adula. Y ellos saben que yo no vivo con la adulación. Pusieron bombas. Fulanito de tal pusieron la noche del... Fue el 7 de noviembre del 58. 58, no, 57. 50, 7 de noviembre del 57, si mal no recuerdo. Pusieron 100 bombas en una noche. Sobre todo en La Habana. Lo hizo Sergio González el Curita, un cienfueguero que había tomado los hábitos de la iglesia, pero que se enamoró de la revolución y era el jefe de acción y sabotaje en la provincia de La Habana. Y ahí coordinó y puso 100 bombas. Bombas que en los cines explotaban y le arrancaban las extremidades de las personas, que mataron a una niña en un cine y que en la zona de Ciego de Ávila, en un parque en Ciego de Ávila, el Parque Martí, creo, frente al ayuntamiento. Pusieron una bomba en un banco y mataron a un político, a la mujer y a un hijo, a una hija como de 14 años. Los comunistas no creen ni el cazón a la manteca. Los comunistas son el peor cáncer que el mundo ha dado. Ahí están los crímenes de Pol Pot, ¿lo puedes ver? Ellos no gastaban balas, las balas eran para los enemigos de la revolución. Y había que abrirle el vientre a las mujeres para sacar a las criaturas. El comunismo es así. ¿Tú quieres ver peor genocidio que el genocidio del hambre al cual han sometido al pueblo de Cuba? Esa libreta de abastecimiento, eso es un genocidio. Entonces, el pueblo de Cuba no debe, y esto es un mensaje para los cubanos, el pueblo de Cuba no debe lanzarse nunca a las calles hasta tanto el exilio no se organice y se pertreche y tenga recursos con que socorrer la lucha. Primero, es un compromiso de la sociedad y del exilio con la oposición y el liderazgo político exiliado. ¿Ok? Eso es lo primero. Esto es una lucha de todo el mundo. Es la lucha de un pueblo por recuperar sus derechos y por reconquistar la libertad que le ha sido quitada. Eso es lo primero. Lo segundo, la sociedad cubana ha sido despojada de todo, no tiene nada. Como bien te dije, si tú vas ahora allí a Santo Suárez, al malecón sin agua, y coge 20 santosuarenses allí, los sacudes boca abajo como si fuera un saco de frijoles, y entre los 20 no tienen 10 dólares. Porque para eso el comunismo empobreció la nación, para controlar las personas a través de la economía. Por eso en época tan temprana como 1960 ya hicieron el cambio de moneda. Primero arruinan a la sociedad y después le quitaron las armas. Y se acabó la cosa. Ya sin dinero y sin armas no puedes hacer nada. Ahora estás a merced de mis desmanes y de lo que yo te dé para comer. Por eso la cuota, por eso el desespero,
Por eso, la escasez de todo y la imposibilidad de no permitirle a nadie hacer nada para que la gente no resuelva un problema económico y tampoco para que tenga dinero a través de su negocio para luchar contra ellos o para independizarse. Si el pueblo de Cuba tuviera dinero, el 1 de mayo Díaz-Canel y Raúl van a la plaza solo porque la gente está en la playa, en Varadero, pasando el fin de semana después de una dura y ardua semana de trabajo. Pero como la gente no tiene nada, entonces el sistema te controla a través de la pobreza, que es la mayor de todas las esclavitudes, Martí lo dijo. Y siempre lo repito aquí, más que un centavo y más que ideología, desearía, aunque fuera una sola vez, en el más humilde bolsillo de los ciudadanos de mi patria, un centavo. Porque la libertad comienza en el bolsillo. Y el peor de todos los amos es el amo de la miseria. Entonces, por esa razón es que no abren la economía, no te permiten importar ni exportar independientemente, tienes que hacerlo a través de los canales del gobierno. No te permiten evacuar e importar moneda para desarrollar un proyecto, no te permiten algo alternativo. Todo tiene que ser a través de la cúpula, de las instituciones de la cúpula, bajo la férrea mirada del PCC. Por eso los inspectores, atravesados entre la sociedad y el productor. ¿Para qué? Para que cada vez que hagas 10 mil pesos, quitarte. Gracias, Albertico, Adalberto, por ese super chat. Gracias, mi hermano. Cada vez que hagas 10 mil pesos, ellos te dicen, déjamele 4 mil para vivir, déjale 2 mil para la operación y quítale 4 mil de multa para que no coja presión. Esa es la idea. Eso es una mente macabra diseñada para eso, para destruirlo todo. Entonces el pueblo de Cuba no se puede tirar a la calle. No se puede dejar llevar por Yayito la carne. Muchas gracias por ese super chat. El pueblo de Cuba no se puede dejar manipular por aquellas personas que no van a poner el muerto. Aquí quien empuja no se cae. Cuando tú estés en la calle en una rebelión y no tengas que darle a tu familia y te metan preso, tu familia va a empezar a sufrir. Tú lo vas a hacer el día que el exilio se organice, que el exilio coja vergüenza y que haya dinero administrado honradamente para que cuando tú salgas a defender los derechos de todo un pueblo, incluyendo los exiliados, que no van a coger los palos ni van a poner muertos, ni tampoco la cárcel, tu familia al menos tenga amparo. Tus hijitos tengan con qué beber leche y con qué alimentarse. Porque en la fantasía quijotesca de todos estos manipuladores malos cubanos, el único ejército del mundo que se puede lanzar a las calles a luchar es el ejército del pueblo de Cuba, y lo tiene que hacer sin nada. El único ejército que va a pelear sin recursos es el pueblo de Cuba. El único ejército que va a la guerra sin armas, sin canana, sin mina, sin sistema de radar, sin sistema de comunicaciones y sin comida, es el ejército del pueblo de Cuba, que esta gente quiere lanzar a la calle. Eso es una locura total. Eso es una cosa descabellada. Así que la gente tiene que estar clara de lo que hay. Los ejércitos sin recursos no luchan. Porque sin recursos no se puede hacer en este mundo nada. Hay que leer a Napoleón en la famosa batalla y campaña del Piamonte, cuando recuperaba en la Italia que se había rebelado del Imperio francés, del Reino francés. Esto lo resuelvo yo con tres cosas: dinero, dinero y más dinero. Con dinero en la vida las cosas son mejores. Entonces el pueblo de Cuba no tiene nada, no tiene organización, no tiene liderazgo allí, no tiene un manual de resistencia civil para saber qué va a hacer en cada etapa, ni tampoco tiene recursos para sostener la lucha. Un fusil sin bala no mata a enemigos. Un barco sin combustible no navega. Un avión sin pista no tiene dónde aterrizar. Y un pueblo sin recursos no tiene con qué luchar. Hágale caso a la capucha, que la capucha sabe. La capucha no vino aquí a sacrificar al pueblo de Cuba. No le podemos pedir unión al pueblo allá si los que están afuera en libertad no se unen. En este mundo el que empuja no se cae. Hay que organizar el exilio, hay que llamar a un congreso internacional. Tenemos que sentarnos a conversar. Un solo golondrino luchando no compone verano.
un solo palo luchando no hace monte y un solo bejuco no hace enredadera. Es la unión del golondrino, del palo y del bejuco. Si no, no se puede. No se dejen engañar, no se dejen manipular. En este momento en Cuba no hay combustible. Cuando vayas a hacer una marcha y vayas a llevar a la gente del Cotorro, de Alberro Nuevo, de allá de La Gomera, de La Recapadora, a la esquina de Toyo, lugar de los históricos sucesos del 11 de julio, ¿en qué los lleva? ¿Cuántos automóviles tienen los cubanos per cápita? ¿Quién es el transporte público? ¿Quién le paga al chofer y al conductor de los P o de los camellos? ¿De quién es la policía que controla las carreteras y la ruta? Mañana el PCC dice, oye, quítame todos los viajes para el reparto eléctrico, y la gente del reparto eléctrico que iba a la huelga se quedó vestido y sin bailar, porque no tienen con qué moverse. Por eso es que la tiranía no permite que tú tengas nada, para que tú no puedas hacerle nada. Cuando lleven 3 días en las calles, después de estar fajados contra hombres preparados, que tienen los carros jaulas, que tienen allá las prisiones y que están cargando gente y torturando y acabando, y si la orden ya es total, los matan y fosas comunes, se los entierran. ¿Qué entidad va a venir a hacer una investigación para decir dónde están los detenidos y los desaparecidos? ¿Dónde los metieron? El Granma va a ir a investigar al PCC. Juventud Rebelde va a ir a investigar el Minin. El pueblo de Cuba no tiene recursos para eso. ¿Con qué se va a comunicar la gente? ¿Con palomas mensajeras? ¿Con palomas mensajeras se va a comunicar la gente? La gente se va a comunicar a través de un sistema de repostas de caballo, como hacía el Imperio Persa hace 2000 años. No hay nada para eso mismo. Tú no ves la crisis que hay en el país y, sin embargo, ellos no hacen nada para acabar con el problema. ¿Por qué no lo hacen? Es sencillo. Porque mientras el pueblo de Santo Suárez, y voy a citar a Santo Suárez por el muchacho de Santo Suárez, mientras la gente de Santo Suárez esté velando el yogur y el picadillo de soya, están nada más dedicando todo el tiempo al yogur y al picadillo de soya. ¿Por qué? Porque en la casa está el viejito, están los niños que no tienen que comer. Para eso lo hace el PCC, para que tú, pensando en eso, no piensas en la causa que te tienen detrás del picadillo y el yogur de soya. ¿Te das cuenta cómo funciona? Entonces, es muy lindo desde aquí, desde la libertad, llamar a un pueblo que no tiene nada a luchar, a ser patria por todos los cubanos, en el compromiso social que nos compete y atañe a todos, porque la patria es de todos, es dicha de todos, es dolor de todos, es cielo, felicidad, gloria, disfrute y grandeza para todos. Y no es feudo ni capellanía de nadie. Nadie se puede levantar como un capellán de la patria a llamar al pueblo a la rebelión, pero él no va a rebelarse ni tampoco a coger las consecuencias nefastas de la represión que encara una rebelión. Ni mucho menos propiedad de nadie, coger la patria para vivir de ella. No, no, no es así, no funciona así. Así no funciona. Funciona de otra manera. Funciona un exilio que tiene los recursos, conversando, buscando el bien común de la patria, organizado, con un gobierno central, donde todos los intereses personales se pongan fuera y se subordinen al bien común del pueblo de Cuba, de la patria. Como te dije, los partidos afuera, los grupos fuera, los influencers y youtubers fuera, el encapuchado afuera, los problemas de la patria adentro. El sufrido del pueblo de Cuba adentro. No más encapuchado, no más influencia, no más radio y televisión Martí votando 30 millones de dólares por gusto. No más Ferrer ni oposición política. No más fulano ni mengano. A partir de ahora, el pueblo de Cuba, el del exilio, es el mismo que el que está adentro. El pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba junto, unido, sacrificado, para lograr el bien común de todos. La patria es con todos y para el bien de todos. Y exige y espera de todos sus hijos el mismo amor, la misma contribución, el mismo sacrificio, el mismo celo y la misma lucha para todos sus hijos. No es así.
Los problemas del pueblo de Cuba no se resuelven con un pueblo en las calles, porque los palos no los va a coger el doctor Gutiérrez Boronat, ni los van a coger los acomodados y aclimatizados influencers. Lo va a coger el hijo del carbonero, el hijo del bicitaxista, el hijo del taxista, el hijo del torcedor de tabaco. Ese que no tiene, como no tenían ayer los presos políticos, ni un pesito para las habitas, como dijo bien Daniusca Salcedo. No es así. Es que los que tienen recursos sacrifiquen parte de lo que tienen para que aquellos que no tienen nada puedan recibir y disfrutar de ese sacrificio. Ahora, ya tenemos los recursos, ya estamos organizados, ya tenemos un solo objetivo, ya tenemos un solo liderazgo, ya se ha tomado una misma estrategia de trabajo. Ahora vamos a hacerle llegar al pueblo de Cuba lo que hemos acordado. Hemos acordado que tenemos dinero para socorrer a las víctimas que sean afectadas por la rebelión contra la tiranía. Llevarle un mensaje a los padres en Cuba: no te preocupes, tenemos con qué hacernos cargos de la necesidad de tu familia. Y aquí estamos. Y no solamente estamos, preparar todos esos yates que hay en Miami y el día de la rebelión partir todo el mundo para allá. Y a ver qué nos van a hacer. Hay mil maneras de ponerle fin a eso. Pero tú puedes ver la apatía política y el desinterés patrio el día de la marcha del 15 de noviembre. ¿Te acuerdas de la marcha del dramaturgo, del hombre de la Rosa Blanca? Salieron 5 botes a tirar fuegos artificiales para Cuba. 4 de humildes y celosos cubanos y 1 de la prensa. Y tuvieron que hacer convocatoria en la red y pedir, por favor, si alguien tiene algún fuego artificial vencido, que nos los dé. ¿Tú crees que así se puede hacer patria? ¿Tú te imaginas un pueblo cubano en medio de la guerra, de la manigua redentora, Martí diciendo, por favor, ¿alguien tiene cartuchos de Remington? ¿Tienen baquetas de trabuco, de mosquete del siglo XVII? ¿Alguien tiene un tibio, una limita, una piedra esmeril para limar los machetes, los paraguayos, los calabozos, los quimbos, los guámparas, como le decían al machete Mambí? ¿Así tú crees que se puede hacer patria? Martí se organizó, ordenó, juntó, emancipó la rebelión del pueblo y lo llevó al pensamiento unificado. Todos pensamos lo mismo, porque todos queremos lo mismo. Todos estamos bajo un solo mando, que es una sola dirección. De ahí la concepción del Partido Revolucionario Cubano, que se funda no para competir en las urnas, no para contar historia en las redes, no para vivir del pueblo de Cuba, se funda para lograr la definitiva independencia del pueblo de Cuba, para llamar a la unidad y el pensamiento y el consenso del pueblo de Cuba y para fomentar la independencia de nuestro hermano pueblo de Puerto Rico. Para eso se fundó. Y cuando cumplió sus objetivos, se disolvió, como te dije ayer. Entonces no es así. El pueblo de cubano no puede cometer la locura de enfrentar el pecho limpio a los tanques y a la metralla de un régimen que es dueño de todo. Se va a ir a la rebelión nacional cuando haya organización, recursos y haya con qué sostener y socorrer esa lucha. Porque el único ejército que debe ir a la lucha sin nada, que debe sacrificarse por todos los cubanos dispersos por todo el mundo, es el ejército de Cuba, que es el pueblo que no tiene nada. Los ejércitos sin nada no ganan nada, porque de la nada no sale nada. Los carros sin combustible no caminan. La tarjeta sin dólares no dispensa dinero, el cajero automático. Los ojos sin iris y sin córnea no ven. El corazón sin sangre no bombea. Y uno con C no puede hacer las funciones metabólicas del cuerpo. ¿Y entonces por qué tenemos que luchar sin nada? Entonces, después que nos den una paliza, después que estemos en la esquina de Toyo, que hayamos tomado Concha y Cristina, que vayamos rumbo a Matadero allá, a la Plaza Cuatro Caminos, después de 3 días tirando piedra y cogiendo palos muertos y cabeza rota, llegaron las tropas de refuerzo, fresquitas, que durmieron toda la noche, que se levantaron por la mañana y se echaron un buen pan con bistec, un buen pan con jamón, un buen yogur. ¿Por qué? Es sencillo. Porque la tiranía tiene todos los recursos
para que ese guardia que está ahí esté fuerte para mantener el sistema del poder. Pero entonces tú estás allá. No vino el picadillo, ese día no hubo pan porque hay una revuelta nacional y la gente acaba de comer piedra. Entonces viene una nueva ola de guardia fresquito y tú cansado, sin poder dormir, huyendo y con hambre. ¿Tú crees que así se puede ganar una guerra? Y sin saber qué hacer porque no hay un líder que organice allí nada. ¿A dónde vas a meter el líder? ¿En qué comando central él va a dirigir la operación? Si el internet detecta, cuando ya todo el mundo esté organizado, le hacen así. ¡Ta! Por razones, se le informa al pueblo de Cuba, nota informativa en el Gran. Se le informa al pueblo de Cuba que por razones de reparación y de trabajo en las redes, van a estar suspendidas las comunicaciones hasta tiempo indefinido. Al pueblo de Cuba le pedimos disculpas, estamos trabajando para mejorar el pueblo. Y a Fidel, a Raúl y a la revolución. Y el teléfono, la bolita dando vueltas, no hay señal. Entonces la gente de Santo Suárez no sabe lo que está pasando en la Guinera. Y la gente de la Guinera no sabe lo que está pasando en la Cuevita. Y la gente de la Cuevita no sabe lo que está pasando en el Diezmero. Y la gente del Diezmero no sabe lo que está pasando en la Loma de Zapote. Y la Loma de Zapote no sabe lo que está pasando en Caballo Blanco. Ni en el reparto Echevarría, ni tampoco en el Veracruz. Pero los comunistas, todos tienen un teléfono satelital con los chips y con comunicación, y el mando 1 sabe lo que está haciendo el mando 2, y las fuerzas especiales saben lo que está haciendo el partido, y todos están comunicados. Por eso es que nos han vencido, pero esta gente no piensa. ¿Qué hacen falta? Patrulla, combustible, toda la que tú quieras. Ahora, el pueblo que se rebeló, no hay nada, no hay transporte. Pero las patrullas sí, los carros llenos, y los perros se van. Y no se te atreva a llevar a tu Rottweiler a enfrentar un perro que pesa 130 libras, criado con jamón y carne. Porque el tuyo, picadillo de soya, boniato, y una ñinguita de pan, de Paco a San Juan. Así no se puede luchar contra el comunismo. Por eso nos han vencido. ¿Por qué tú crees? Vamos a la historia. Ya hablamos, vamos a la historia. ¿Por qué tú crees que en el mundo antiguo, cuando una nación sometía a otra, venían y le ponían un tributo? ¿Tú sabes para qué era el tributo? El tributo era para desangrarte a ti económicamente, para que tú no tuvieras con qué luchar. Entonces nada más te dejaban a ti el 10% y ellos recogían el 98%. A cambio, si no, la esclavitud o la muerte. Esa era la garantía que te ponía el vencedor para que tú no tuvieses recursos. Entonces, si la cosa se ponía complicada, traían a todos los varones de 18 a 60 años y le cortaban el pulgar. Le sacaban el ojo derecho y le cortaban el pulgar del pie. ¿Para qué? Sin este dedo no puedes coger la saeta, porque este es el dedo del agarre. Esto fue lo que civilizó a la raza humana. Esta herramienta para crear y empuñar herramientas, fundir metales y hacer arma fue la que nos salvó, en combinación con esto. La inteligencia y esta herramienta fue la que hizo nuestra especie lo que somos hoy. Y le cortaban el pulgar del pie, ¿por qué? Porque es el dedo del equilibrio. Cuando tú no tienes ese dedo, no tienes equilibrio. Por lo tanto, un hombre sin equilibrio es teóricamente un minusválido. Entonces, ¿tú crees que los comunistas no saben todas esas cosas? Y no te van a cortar el pulgar y te van a sacar el ojo. Te van a cortar el pulgar y te van a sacar el ojo de la economía y de la información. Ya te mataron. ¿Entiendes? Entonces te vas a bajar a pedrar contra hombres que están blindados con una coraza antimotín. Puedes dar 30 pedras que no le duelen a ellos. Ellos te dan a ti un balazo de goma y te sacan un ojo. O se te olvidó lo que pasó en Chile. O se te olvidó lo que pasó en Venezuela, que le tiraban las tanquetas por arriba a la gente. Y la prensa lo único que va a ir a filmar. La prensa va a filmar. Y el mundo va a condenar. Pero no va a hacer nada allí. Los quiero mucho. Se me cuidan por ahí. Voy a estar a las 9 de la noche. Acabé de llegar. Me conecté nada más para hablar con ustedes un rato. Cuídense. Edúquense. Lean. Apliquen la lógica. Todo en este mundo tiene un por cuándo y un por qué. Y un cómo. Y después seguiremos hablando por la noche. Un abrazo.